Jodie Foster cumple 50 años, casi los mismos que lleva delante de las cámaras. Con solo 3 ya hacía publicidad y con 13 a las órdenes de Martin Scorsese interpretó en Taxi Driver a una niña prostituta, un difícil papel para el que recibió apoyo psicológico. Incluso fue sustituida en las escenas más duras por su hermana mayor. Obtuvo su primera nominación al Oscar y 2 años después, un perturbado mental obsesionado con ella atentó contra el presidente Reagan para llamar la atención de la actriz. Con Acusados llegó su primer Oscar y el primer Globo de Oro, premios que repitió con El silencio de los inocentes, un thriller psicológico de terror que ganó los 5 Oscars más importantes. En él interpretó a una joven agente del FBI encargada de convencer al temido Aníbal Lecter, Anthony Hopkins, para que colaborara en la captura de otro asesino en serie. Cuenta que peleó mucho para conseguir este papel, al que finalmente llegó tras rechazarlo Michelle Pfeiffer. Mujer de carácter, tan inteligente como reservada, nunca ha revelado la paternidad de sus 2 hijos. A su brillante currículum como actriz, que ronda ya los 75 títulos y otros 4 como directora, hay que sumarle otra brillante carrera. Es licenciada cum laude en literatura inglesa.